Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de BMX con el estilo Carmona. Soy Mateo Carmona, biciclosista profesional. Llevo aproximadamente 15 años haciendo este deporte. Soy un deportista muy tranquilo, muy comprometido con lo que hace y que cuando está en la pista sabe lo que está haciendo. Bueno, eso fue amor a primera vista. Yo tenía como 4 añitos la primera vez que vi a alguien montando en una pista y yo sabía que eso era lo que quería hacer desde chiquito. Yo me siento muy feliz montando en mi bicicleta, lo disfruto mucho y cada día que entreno es como un momento en el que yo puedo olvidarme de los problemas que están afuera y dedicarme a lo que estoy haciendo. La bici de ciclón normalmente la consideran como una bici de niño porque es chiquitica a comparación de una de ruta que es un ring mucho más grande. Cuando voy a celebrar, muy tranquilo. Es como, por decirlo, me quité un peso de encima y estoy satisfecho. Paso la meta y simplemente miro al cielo y digo, ah, gracias. Gracias al cielo. Me considero una persona relajada, muy tranquila, que cuando está en un momento de presión trato de manejarlo de la mejor manera y si tengo que dar algún resultado, pues respondo la mayoría de las veces. Y ahora vamos a conocer a nuestra invitada de hoy, Zafira. Hello, ¿cómo están? Yo soy Zafira, soy de Río Negro, mi estilo es urbano, me encanta el reggaetón, también soy muy versátil, me gusta el rap y todo lo que se atraviese. bueno, vivo en Río Negro, me gusta mucho como vestir anchito, me gusta la ropa grande, canto. En este momento me estoy dedicando al reggaetón, pero he estado experimentando con tecno y todas las cosas. Zafira, mi nombre es porque, no sé, cuando lo pensé, me imaginaba como una serpiente y lo empecé como a formar con una amiguita y me gustó mucho. Mis redes son @itzafira_ y ya, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Estilo Medellín. Recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece y quédense con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves.